Saludos desde el soleado Los Ángeles. Ya ha arrancado el E3, lo ha hecho con la conferencia de Electronic Arts esta mañana, mañana para Los Ángeles, no sé desde dónde nos estáis escuchando. Esta conferencia no nos ha dejado grandes anuncios, el peso sobre sus sagas deportivas, sobre Battlefield 5, sobre Anthem. Nos ha dejado alguna medio sorpresa como Unravel 2 y luego ese juego de Star Wars, Jedi Fallen Order, del que no hemos visto absolutamente nada. Pero el EA Play continúa aquí, continúa en el Fan Fest, el lugar donde tanto la prensa como el público general puede probar esos juegos de los que nos han hablado. Lo primero que nos encontramos cuando entramos en este FanFest de Electronic Arts es la zona de sus sagas deportivas de Madden 19, de NBA Live 19 y de FIFA 19. Madden, I feel it's the same, but Madden creo que es lo mismo, pero NBA Live realmente ha mejorado. Yo vine aquí el año pasado y ha mejorado un montón. Y FIFA genial, es mi juego favorito. Me encanta todo lo que han añadido. Una de las atracciones de este FanFest es esta réplica de la Copa de la Champions League, ahora que se ha confirmado que FIFA 19 va a contar con la licencia de esa competición. Yeah, well, they start with this first chapter, and this chapter is like where the Yarnes come. Empiezan con el primer capítulo, en el que los Yarnis llegan a la costa y tienen que conocerse y establecer el vínculo entre ellos. Para esto hay un tutorial. Luego subes a un faro, que es como el centro operativo. Desde ahí tienes acceso al resto de capítulos. Es un juego de entrada y salida. Puedes jugarlo solo y si se une un amigo no tienes por qué volver a empezar y seleccionar para dos jugadores. Puedes seguir jugando desde donde estás. Es genial juntar a la gente. Aquí vienen muchos solos. Les preguntamos si les apetece jugar con alguien. Y al final se hacen amigos. Y se sientan aquí a hacer muñecos Yarny juntos. Estamos con nuestro compañero Jorge Cano, que acaba de, bueno, pasar esa cola, ¿no? Porque ha habido un poco de trampa, ¿no? Te han pasado un poco directo para ver lo que tenían aquí para mostrarte de Anthem. Era un poco parecido a lo que se ha visto esta mañana en la conferencia, pero cuéntanos un poco tus impresiones. Sí, ha sido una demo de unos 20 minutos, lo que se ha visto en la conferencia, pero mucho más extendido. Están jugando 4 personas en el cooperativo y, bueno, ha servido un poco para ver lo que es la base jugable de Anthem, que es esta mezcla de Borderlands, de Division y, sobre todo, Destiny. Las comparaciones con Destiny van a ser inevitables, se parece un montón, incluso en cosas tan sencillas como el esquema de botones, el ataque especial con L1, R1, el super especial con L1 y R1 a la vez. Es todo muy parecido a Destiny. Hay un personaje con una capa y una armadura que parece sacado literalmente de Destiny, y me ha llamado la atención que BioWare no tenga miedo a que le vayan a comparar con Destiny. Imagino que porque tiene sus propias armas y sus propios argumentos para diferenciarse de Destiny, que todavía no los hemos podido ver, porque lo que puede aportar BioWare es una historia más elaborada, un buen guión, un toque más RPG que no tiene Destiny, pero que todavía no hemos podido ver. Lo único que hemos visto son tiroteos, es cómo se estructura el poder volar con el jetpack a lo Iron Man, que está muy chulo, pero del tema RPG, de historia y demás, no hemos visto nada todavía. Explícanos por qué razón aquí no hay gameplay, sino que muestran una demo a la que no se puede meter la mano, digamos. Bueno, imagino que tienen miedo de que la gente juegue, además, al ser cooperativo, que se junten 4 personas, que no sepan jugar, que todo sea un caos, y entonces te lo prefieren enseñar bonito, que la demo funcione, que todo salga perfecto, que además una de las cosas que destacan es que los personajes pueden combinar sus poderes especiales. Uno lanza una cosa, otro otra, y se crea un combo. Todo eso, claro, te lo quieren enseñar, y si ponen a gente a jugar por primera vez, no vas a poder jugar bien y demás. Pero los próximos días en la feria sé que se va a poder jugar a Anthem. Así que luego sí que podremos más adelante dar impresiones después de haberlo probado. La pelea contra el bicho final, que en la conferencia no hemos podido ver, pues obviamente es bastante espectacular. Un bicho gigante, 4 personas, eso pues llama la atención, obviamente. Bueno, es como Destiny, es como Titanfall, y tiene pinta también de, en el sentido de Destiny, de que va a salir con pocos contenidos, por eso que han dicho de que luego van a poner expansiones. Pero BioWare al final pues tiene una capacidad de mostrar argumentos y de mostrar historias que yo a Destiny, por muy buen lore que tenga, no se la veo. ¿Qué
El tráiler no era muy bueno, pero se siente como la Segunda Guerra Mundial. I think so. Really fun, a little bit chaotic. I mean, I'm not much of a Battlefield pro or something like that. Es divertido, un poco caótico. No soy un pro de Battlefield, pero es divertido. Un mapa enorme. Yo jugué en el equipo defensivo, el que ya está en el suelo. Me gustaría jugar en el que desciende el paracaídas, pero al margen de eso, el gameplay se siente bien. ¿Hay algún juego que seguro vayas a comprar? Por lo que he visto hoy, serían Anthem y Unravel 2. Una de las sorpresas de la conferencia de Electronic Arts fue el regreso de la saga Command & Conquer, el regreso para móviles con Command & Conquer Rivals. La finalidad es limpiar estos puntos y hacerlos tuyos. Si lo mueves aquí, se tiñe de azul y te muestra que es tuyo. Cuando esta barra se llena, envía el misil al lado contrario, pero tiene que ser de tu color. Aquí te dan un premio por haber jugado a un juego y te hacen una pequeña encuesta sobre él, si te ha gustado o no, qué tipo de bugs has encontrado. Estoy un poco fuera de generación ahora porque esto es más Battlefield 4 y el nuevo Battlefield es el Battlefield 5. ¿No tienes calor? No, estoy acostumbrado, suelo llevar este tipo de ropa. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo es además suscriptor de banda. Claro, claro que sí, me gusta mucho lo que hacen y todos los videos los sigo a diario. Pablo, ¿has visto la conferencia de Electronic Arts esta mañana? De a pedacitos porque estaba fuera esperando para ingresar, pero bueno, con mucha ilusión de ver todos los juegos y demás. ¿Algo que te haya llamado la atención, que te haya gustado especialmente? Bueno, la nueva versión de Battlefield me gustó mucho y el FIFA me parece muy mejorado. Esta es la zona reservada a prensa. Estamos haciendo este plano tan abierto, este plano general, porque no se puede grabar directamente las pantallas de los ordenadores, porque en esta zona es donde viene la prensa a capturar imágenes de los juegos para posteriores primeras impresiones. De hecho, nuestro compañero Jorge Cano va a venir ahora aquí a hacer sobre Battlefield 5. Como veis, es una zona mucho más tranquila que el exterior. Let's go. Say it to my face. Yeah. I ain't gonna forget. Let's get into it. This next order.